Antroposófica viene de antropos, ser humano, y Sofía, la sabiduría, o la diosa de la sabiduría. Es un impulso de Rudolf Steiner recogiendo todo aquel linaje de la alquimia antigua, de la espagiria de Paracelso, del conocimiento de la naturaleza de Goethe, y la transforma, lo actualiza en un sistema al que él llama medicina antroposófica. Entonces, en medicina antroposófica no solamente contemplamos el cuerpo físico, sino también hay el cuerpo energético o etérico, el cuerpo anímico o astral y el yo o la organización del yo, ¿no? Ese es el espíritu incorporado en la profundidad de mi ser. Entonces, esos cuatro organismos trabajamos, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo anímico y el yo o la organización del yo, la conciencia, lo que da sentido de trascendencia a mi ser, a lo que soy, a lo que he venido a plasmar en la Tierra. Esa medicina es muy reconocida en Alemania, en Suiza, en Holanda, en el centro de Europa, pero fuera de esas fronteras, por decir así, que se han impuesto desde la falta de conocimiento exterior, pues es menos conocida. Entonces, la medicina antroposófica contempla al ser humano como cuerpo, mente, alma y espíritu en esa constitución. Entonces, muchas veces el ser humano, a través de su enfermedad, manifiesta el alma herida, las heridas en mi interior. Y entonces, bueno, pues la medicina antroposófica, utilizando remedios de la naturaleza, intentamos no curar la enfermedad, no tratar la enfermedad, sino ayudar al órgano enfermo a recordar su buen funcionamiento a través de ciertos minerales o ciertas plantas, en diluciones la mayoría de ellos en forma homeopática, para recordar su buen funcionamiento. Es decir, en medicina antroposófica decimos que yo, como ser humano, he interiorizado las mismas fuerzas que en el exterior hay como minerales, como plantas, como animales, como planetas, como soles, como galaxias de galaxias. Entonces, todo eso que hay fuera, hay en mi interior. Si yo tengo un órgano enfermo, puedo utilizar más la esencia de las plantas y más la esencia de los minerales que su sustancia, para recordar al órgano enfermo su buen funcionamiento. Por ejemplo, los antiguos alquimistas espagiristas a través de Paracelso y en la actualidad de medicina espagírica y medicina antroposófica, consideramos que el corazón, en su proceso, tiene que ver con los procesos del sol y entre los minerales tiene que ver con los procesos del oro. Entonces, bueno, pues a veces damos lo que los antiguos alquimistas decían, aurum potabile, oro potable, para recordar al corazón su buen funcionamiento. O sea, no es tratar la enfermedad, sino favorecer la salud. No es el estudio de la patogénesis, sino la salutogénesis, palabra acuñada por Aaron Antonovsky, favorecer la salud a través de recordar al órgano enfermo su buen funcionamiento. Hay varios diagnósticos, a grandes rasgos, además de tener esos cuatro seres o cuatro individualidades en mí, tenemos cuatro cuerpos. Tenemos un organismo físico, un organismo acuoso, un organismo aéreo y un organismo calórico. Esa es la cuatrimembración, ¿no?, del ser humano. Y además tenemos el sistema neurosensorial en la cabeza, el sistema metabólico y del movimiento en la zona inferior y el sistema rítmico en medio. Entonces, teniendo esas características, yo puedo dar un elemento de la naturaleza para recordar al órgano enfermo su buen funcionamiento.